Hey joven, bienvenido a un nuevo capítulo de Darío Alonso presenta Diversión con Banderas. Vamos a seguir dándole un poquito de caña a Twitter y pedirte disculpas, que el otro día, el lunes pasado, no hice ninguna emisión, pero claro, si ya de por sí estos temas de software son un poquito arenosos. Si además le añades que no tenía yo el horno para bollo, pues podía haber sido perfectamente el peor vídeo de YouTube con diferencia de 8 o 10 pueblos. ¿Vale? Aquí sigo en Málaga capital. Sigue haciendo un calor del carajo. De hecho, vamos a ver el tiempo para que te hagas una idea. Que dice aquí que tenemos 27 grados. El infierno está a 27 grados entonces. Y un 150% de humedad, porque esto es inhumano. ¿Por dónde nos quedamos? Vamos a empezar por el principio. Porque no me acuerdo. ¿Vale? Me dice, hay gente por Twitter que me dice aquello de Guillo, va muy despacito. Y es que esto es una hora de curro. O sea, voy a estar clonando Twitter a una hora a la semana. ¿Vale? O sea, vamos a extrapolar. ¿Cuánta peña habrá haciendo la aplicación de Twitter? ¿Y cuánto tiempo echan? O lo que es lo mismo, que para cuando la acabemos, ya ha desaparecido Twitter, ¿vale? Ya estamos todos pues no sé en qué red social tendremos, pero básicamente no estaremos aquí. En fin, voy a ver por dónde voy, pero creo que ya lo que toca es empezar a. Porque ya hemos visto que el nugget este de TweetInvy o como, bueno, como se llama, que no recuerdo el nombre, funciona, que nos loguea, que todo esto va bien y demás. Entonces, como ya sabemos que funciona, ahora tenemos que empezar a darle un poquito de cuerpo. Y para eso, pues nos toca empezar ya a organizar realmente lo que significa Twitter, ¿vale? Entonces, voy a empezar por ejecutar la primera vez, que la primera vez siempre es muy doloroso. Y ahora, una vez que lo tengamos, voy a empezar a cambiar y vamos a poner. Me tengo abierto Twitter aquí en el móvil, aquí al lado, para que lo veas. Vale, me lo tengo aquí abierto y básicamente lo que tenemos aquí es una master detail y luego dentro de la master detail tenemos una tab page. Entonces vamos a empezar por crear eso y empezamos a hacerle cosillas, ¿vale? Vamos a esperar a que se inicie. Que tengo aquí, también tengo aquí al lado la tablet, ¿vale? Y me ayuda a hacer las cosas. Vale, pues mira, esto funciona estupendamente. Vale. Esta es la conexión de Twitter que tenemos. Venga, vámonos al lío. El lío, acuérdate, el primer sitio donde vamos a tirar es en el Navigator, en el Load Main View Model. ¿Vale? Load Main View, vámonos para allá. Esto es el app. Ta, ta, ta. Venga. Enséñame lo que tenemos aquí. Vale, pues aquí tenemos que hacer un pequeño cambio, porque aquí estamos haciéndolo con el Main View Model. Entonces, de momento, vamos a meter en el Navigation Service, vamos a meter un nuevo método que también va a ser de tipo void, que se va a llamar Load Main View. Pero que no va a resolver ningún tipo de view model, porque lo vamos a manejar nosotros del tirón, ¿vale? Entonces, el Navigation Service le vamos a decir, oye, implementame esto directamente y vamos a empezar por el principio. Le vamos a decir que lo primero que necesitamos es meter una Master Detail Page, ¿vale? Entonces, cuando le decimos a o cuando
Cuando creamos una master detail, o sea, si yo me vengo aquí a las vistas y le digo, oye, quiero que me crees una master detail view, una master detail page, vamos a verlo. Esto crea muchísimo ruido, ¿vale? Porque nos mete una master detail page, luego nos mete una master para la zona del menú y una page para la zona del detail page, ¿vale? Entonces, yo a mí me gusta tener un poquito más de control sobre lo que se pone en el proyecto y entonces como realmente la Master Detail tampoco le vamos a hacer gran cosa, la creamos al vuelo, ¿vale? Master Detail. Vale, esto va a ser una nueva Master Detail Page. Vale, ya tenemos la Master Detail Page. Ahora necesitamos añadirle un master y un detail. Correcto. Vale, en el master le vamos a meter el menú y en el detail le vamos a meter una navigation page, ¿vale? En la navigation page, que no sé si a ver, esto es una content page, ¿vale? Y aquí tenemos el list view, ¿vale? Esto nos lo vamos a cepillar. ¿Vale? Esto de momento lo voy a comentar, ¿vale? Y me lo voy a cepillar, porque aquí tenemos la main view, el main view model, aquí tenemos ya un montón de cosas, todo esto nos lo vamos a cepillar enterito, porque ahora mismo no nos vale. Importante, es verdad que al principio parece que uno se va volviendo loco y esas cosas, pero no, es que esto está vivo. O sea, esto es software. Aquí vamos a ir haciendo cambios en función de lo que vayamos necesitando. Vale, entonces, esta main view la vamos a utilizar como lo que nos hace falta, que es una tabbed page. Vale, entonces aquí en lugar de heredar de Reactive Content Page, le vamos a decir que herede de Reactive Tabbed Page. Y ya está. Y ya hemos pasado de tener una content page a una tabbed page. No hemos hecho nada más. Lo que sí estoy haciendo es quitar el list view, quitar esto, porque básicamente nos ha servido para hacer pruebas, pero ya tenemos que empezar a tener un poco en consideración lo que realmente necesitamos, ¿vale? Entonces, tenemos la main, necesitamos el menú view, pues vamos a hacer la vista del menú. La vista del menú que vamos a poner una content page normal y corriente y le vamos a llamar de forma muy original menú view. O sea, ves que hoy estoy muy creativo. Vale, esto va a ser el Welcome to Xamarin Forms menú view. Vale, y así de esta manera cuando lleguemos ahí, pues ya sabemos que esto está funcionando correctamente. Lo que sí es que esto, volvemos a lo mismo, vamos a dejar de heredar de Content Page y le vamos a decir que lo haga de Reactive Content Page. Vale, a decir, oye, ¿y cuál es el View Model? Pues no tengo el View Model todavía. Vamos a crearlo. Para crearlo nos vamos al proyecto de los View Models y aquí ya empieza un poquito el tedio, ¿no? Un poquito el siempre las mismas tonterías, el siempre hacer las mismas cosas que a mí personalmente me ayuda a ir organizando. De hecho, todavía no termino de tener una estructura que me guste, que me convenza del todo. Esa que dice, ahora he triunfado, ¿vale? Vale, pues menú View Model. Y ya tenemos aquí nuestro menú View Model. Este le vamos a decir que herede de nuestro base View Model. Hereda de nuestro base View Model, ¿verdad, Darío? Navigation. ¿Y Navigation hereda del base? Sí, correcto. Vale, pues entonces heredamos del Navigation. Heredamos del Navigation porque sí tenemos ya un Navigation, una opción para navegar, ¿vale? Y sobre todo en el menú nos va a venir bien. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando jugamos con una Master Detail, tenemos
dos pantallas en marcha, una con el detalle, que es donde vamos a ir viendo y donde vamos a ir navegando, y luego el master, que básicamente va a ser nuestro menú, y el menú va a interferir en ese detail. No tiene mucho sentido que podamos navegar haciendo la navegación en profundidad en la detail con una tabbed page, ¿vale? Porque la tabbed page lo que nos da sobre todo es, puedo tener diferentes páginas y cada page va a tener podemos ponerle, que luego ya dependerá de lo que nosotros necesitemos, pero en principio le vamos a poner navegación, es decir, cada página puede ir navegando hacia adentro y hacia afuera. O sea que ahora tendremos que intervenir también la pila de navegación de nuestro amigo Android, ¿vale? Que Android tiene el botoncito atrás, el físico, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Cambio el namespace para tenerlo organizadico, y aquí ahora ya en el tipo de argumento, pues nos vamos y le decimos, oye, pues esto es el menú view model. Menú view model, ¿vale? Me importa aquí este amigo mío, Rich Harper, todo esto. Y lo que sí, cambiarle la clase, ¿vale? Porque nosotros aquí no vamos a estar en View, menú View, sino que nos vamos, digamos que eliminamos la carpeta, ¿vale? Pero esto es por organización. Por organización, porque no tiene. Luego no mola tener que hacer un montón de usings cada vez que tenemos que hacer algo, ¿vale? Entonces, la menú view la tenemos, esta es la main view, que también la tenemos en la main view, esta también la tenemos lista, ¿vale? La master detail, esto lo tenemos, y lo que nos queda por hacer es registrar nuestro menú, ¿vale? Entonces vamos a registrarlo. Esto sería un nuevo menú view. Y aquí tenemos que decirle que se corresponde con el menú view model, ¿vale? Entonces, esto ya lo tenemos. Ya está registrado, o sea, ya tenemos la master detail, la vamos a crear al vuelo, es decir, no va a existir per se un archivo, no, tampoco tiene caso, no hay necesidad. Y luego lo que sí creamos es en la main view, ahí vamos a meterle directamente vamos a ir metiendo todas las capas de navegación. Entonces, aquí de momento no hemos metido nada, pero meteremos este timeline view que está por ahí un poco perdido, lo meteremos, que será nuestro timeline, ¿vale? De hecho, vamos a ver qué tenemos por aquí del timeline. Vale, de momento es una content page normal y corriente. Y aquí no tenemos nada. Pues venga, tenemos el timeline. Venga, carpetica. New folder. Timeline. Y este nos lo vamos a llevar a timeline. Ah, correcto. Vale, y ya se encarga Rich Harper de renombrarme todas las cosas. Entonces, este timeline vamos a colocarle, vamos a decirle que es de Reactive UI. Y este ahora ya sí va a ser una Reactive Content Page. Vale, lo tenemos. Aquí directamente el stack layout le vamos a poner simplemente Timeline View. Vale, necesitamos un View Model, que ya lo tenemos. Vamos a comprobar que esto está en el sitio. Vale, esto no está heredando como debe. Esto nos lo vamos a cepillar. Y esto le vamos a decir que hereda del Navigation. Y sigue navegando sigue heredando del Navigation, porque a pesar de que es nuestro timeline, piensa que cuando hagamos, por ejemplo, queramos hacer un responder o ver un hilo, ¿vale? Nosotros vamos a pulsar y tenemos que navegar hacia adentro y ver todo el hilo, ¿vale? Entonces necesitamos hacer esa pequeña navegación. Pero bueno, despacito. Y aquí lo que hacemos es decirle, joven, tú tienes que heredar de Timeline View Model.
¿Vale? Esto ya funciona. Aquí en la vista tres cuartos de lo mismo. Le arreglamos un poco el namespace. Aquí lo mismo. Esto tiene que irse aquí. Vale, este lo tenemos que quitar. Arreglamos un poco los namespace para que, sobre todo porque luego al final es un coñazo cuando te vas a, por ejemplo, a la app Bootstrapper, si no le has arreglado los namespace, tienes un chorro de 200 namespace, ¿vale? Para lo mismo, porque al final cada vista, o sea, todas las vistas van a estar en el mismo sitio, van a estar en el mismo archivo, ¿vale? Pero es una forma de organizarnos un poco, ¿vale? Esto necesitamos registrarlo. Esto va a ser Timeline View Model y esto va a ser una New Timeline View. Timeline View. Correcto. Vale. Tenemos registrado la Main View, la Menú View y la Timeline. Vale, estupendo. En el Timeline entiendo que esto habrá que arreglarle exactamente. De momento, quitarle el namespace, ponerlo en Views. Aquí esto nos lo podemos saltar porque esto ya lo va a hacer él. Le podemos quitar la referencia y ya limpito, ¿vale? Esto queda listo, ¿vale? Lo tenemos, ¿vale? Vamos a ir quitando esto de aquí. Ahora en la main view vamos a colocar esto. Hemos dicho que nos lo podemos quitar. Y aquí vamos a colocar una navegación, navigation page. Dejarme que mire cómo se hace, porque esto lleva argumentos, ¿vale? Y yo no me acuerdo nunca de cómo Summary Forms Tabbed Page. ¿Vale? Yo no me acuerdo de cómo se escriben todas las cosas. Se me olvida, ¿vale? Mira, aquí lo tenemos. Navigation page, title, icon, no sé qué. Vale, pues ya está. Local. El local estamos tirando ahí. Entonces aquí en local tendremos una. Correcto, una timeline. No tenemos título, porque en Twitter no hay título. Tampoco tenemos icono. Entonces, me interesaría ponerle un icono. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, voy a ponerle un título de momento, le vamos a poner timeline, pero no me mola, la verdad es que no me mola. Lo que hago es que la semana que viene, ahora vamos a organizar esto un poco, y ya la semana que viene lo que hacemos es meter primero todos los iconos de la barra de abajo y luego ya la... bueno, de hecho la semana que viene estoy de vacaciones. Un like para mí, que eso mola, las vacaciones molan. Es verdad que estoy, que es que ahora estoy viendo aquí el vídeo del directo y he puesto mi icono, el icono que utilizo en Twitter, os lo tengo puesto aquí aquí, si lo puedo manejar aquí, estar aquí, digo yo. Bueno, ahora que es que esto va con retraso. ¿Vale? He puesto ahí el iconillo. Para molestar un poco más. Vale, tengo el timeline, entonces ahora ya lo único que me queda es decirle que nos coja la main view, ¿vale? En el Navigation Service necesito la main view. Entonces, hemos dicho que la Master Detail Page, Master Detail punto master, va a ser igual a un new. Menú View Model, correcto. Punto Get View. Vale, con eso lo tengo. Y ahora necesito en la Master Detail Page punto Detail va a ser una New Main Page Main View punto No, main view model, Darío. Que yo me interesa que haga esto. Punto get view. Exactamente. Es que me interesa que lo haga porque así ya activa directamente el
Activa directamente las vistas, ¿vale? Aquí Aquí me me está está diciendo diciendo Richard Richard Perr Perr que que lo lo podemos podemos inicializar inicializar directamente, directamente, ¿vale? ¿vale? ¿Qué ¿Qué me me falta, falta, Darío? Darío? Creo Creo que que no no me me falta falta nada, nada, ¿no? ¿no? Me Me falta falta decirle decirle en en el el Bootstrapper, Bootstrapper, App App Bootstrapper, Bootstrapper, Navigator Navigator es es punto punto LoadMainView, LoadMainView, correcto. correcto. Y Y ya ya no no necesito necesito decirle decirle cuál cuál es es el el ViewModel. ViewModel. Vamos a probar, que aquí hemos venido a jugar. Que Que se se nos nos va va el el tiempo. tiempo. Es Es que que hay hay una una cosa cosa que que tengo tengo mucha mucha curiosidad curiosidad por por hacer, hacer, que que es, es, con con tu tu permiso. permiso. Es Es que que vivo, vivo, ahora ahora mismo mismo vivo vivo en en el el infierno. infierno. Tengo Tengo curiosidad curiosidad porque porque nosotros nosotros tenemos tenemos acceso acceso al al iconito iconito que 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 nos nos pinta pinta la master detail, vale. Ah, vale. Tenemos que colocarle un título a la Master Detail. ¿Vale? Si no, dice que se muere o algo. El título se lo vamos a poner vacío. Esto tengo que echarle un ojo porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, si hay que ponerle un título, pues se le pone un título. Vale, ahí con el título, la propiedad título debe ser en la master page. En la master page. Dame un segundito que reviso yo aquí. Vale. Vale. Entonces en la master. La master, espérate. Hacemos aquí bar menú es igual a new menú view model. Menú view model punto get view. Vale. Y ahora menú punto title igual a, y le pongo aquí un espacio. Ya está. Y aquí. Aquí, tuc, 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 en el detail, aquí ya en el master, igual a menú. Vale. Vamos a probar. Pues en el menú, en el menú tenemos la posibilidad del icono, en la parte de master tenemos la posibilidad del icono, y en el icono de Twitter. Aquí tenemos un null reference de puta madre. Que no sé el por qué, pero tenemos un null reference. Not found. Bueno, tenemos el menú, tenemos vale, ¿dónde estás saltando tú? Vale, sistema, platform, dame más info, tío. No, 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 no. No, no, no. Xamarin Forms, Platform, Compat, Layout. Oh, todo, todo. Algo ocurre y no sé el por qué. Entonces me da la sensación de que va a ser el icono. ¿Vale? Y como aquí en las plataformas ya tenemos algunos iconos que tenemos,
O no, a ver, assets. A ver, app icon. Bueno, pues vamos a meter de momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter una. Es que creo que el problema está en el icono del menú, ¿vale? Porque aquí estoy metiendo el icono del menú como un campeón, ¿vale? Entonces vamos a meter un iconillo, nos vamos a venir aquí a algún sitio donde te permitan tener cosillas gratis. Espera, aquí tenemos el icon 8, creo que se llama. Y vamos a buscar aquí Twitter. Ha habido suerte, hay alguno que otro. Entonces, venga, voy a coger este mismo. Vale. Este lo tenemos. Entonces, voy a... En Firefox tengo yo aquí el app icon, ¿vale? Y le digo, oye, vamos a hacer un conjunto de imágenes. Este le vamos a llamar menú, ¿vale? Se lo pasamos. Esta página está es maravillosa, ¿eh? Le das aquí a generar. Te pide que le invite a un café, ya le he invitado a más de un café, ¿vale? Porque se lo han ganado. Y ahora tenemos aquí en el menú Image, aquí. Extraer en Image Sets. Y aquí tengo ya para iOS y para Android. La de Windows la dejo un poquito al lado, ¿vale? De momento. Esta de... Tenemos MD, yo esta normalmente le quito el MD y ya, si te fijas, tenemos las mismas que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto ahora ya me vengo aquí a los resources, ¿sí? Resource, este, a abrir en el explorador de archivos. Me vengo a los resources y le digo, oye, pues cópiamelo todo, ¿vale? Puff, copiado. Y luego este de Samtweet, nos vamos a iOS, a los resources, y nos vamos a iOS. Lo colocamos. Y ahora, importante, muy importante, hay que coger ahora cada proyectito en Android y decirle, oye, tenemos alguno que, pues efectivamente, aquí tenemos... unas cuantas de imágenes que no están, entonces las colocamos y le decimos inclúyenmelas en el proyecto. Android es pesadísimo para el tema de las imágenes, porque genera al vuelo este archivillo, ¿vale? Que te va generando un o sea, fíjate, estamos hablando de un, ¿vale? O sea, hablamos de una locura. O sea, son 7.500 líneas aquí. En fin, esto es mejor no, eso es mejor no mirarlo, porque además ese archivo lo genera cada vez que arrancamos, ¿vale? Entonces, este lo tenemos y nos queda ahora, vamos a quitar este de aquí. Lo cerramos y ahora nos vamos a iOS y nos vamos a los recursos y le decimos, oye, a ver si hay alguno por aquí. Y le decimos que estos... quiero meterlos en el proyecto, ¿vale? Hay una opción que es el Asset Catalog, que yo, como trabajo siempre desde Windows, no lo utilizo, ¿vale? Pero mis compañeros de curro que van desde iOS lo utilizan siempre y entiendo que debe ser lo correcto, ¿vale? De todas maneras, buscaré más info, hablaré con mis compis y que me cuenten ventajas e inconvenientes de todo esto. Bueno, ya tenemos la imagen. A ver si tengo razón y es esto.
Vale, entonces el menú title es este y el menú punto icon va a ser igual a, le vamos a decir que va a ser igual al menú punto png. Ah, claro, no era problema de la imagen, es problema de que, a ver, es que de vez en cuando uno es muy torpe, ¿vale? Bueno, yo me, en fin. Tic-tic. A ver, tenemos que decirle que la application, la actual, la main page, va a ser igual a la master detail, ¿vale? O sea, si no le decimos eso, él no se entera. Muy bien, Darío. Muy bien, vale. Bueno, pues mira, ahora ya nos queda más bonito, le tenemos puesto el menú. Claro, está diciendo, oye, soy nulo, claro, es que no le estoy diciendo quién es quién. ¿Vale? Porque aquí arriba sí le estoy diciendo quién es quién, pero aquí debajo no le estoy diciendo nada. ¿Vale? Entonces ahora ya sí, ahora ya. Bueno, pues ahora ya le voy diciendo más cosas. Bueno, espero, a ver si es eso, que no me haya yo hecho la picha un lío ahora. Bueno, media horita. Media horita y ya casi casi tenemos el refactor gordo, ya casi casi que lo tenemos hecho. ¿Vale? Ahora tendríamos que empezar a colocar ahí pues todos los iconos y todas las historias. Porque luego además Android es muy cabroncete. Android ahora Android en principio va a tener en teoría aquí está. La master detail la tiene aquí, ¿vale? Y aquí cuando abrimos tenemos nuestro menú, correcto. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro timeline, pero está arriba. ¿Vale? O sea, vamos a ver cómo lo bajamos. Tic, esto lo cerramos, esto lo cerramos. Y aquí ya empezamos a colocarlo. Para bajarlo, he escrito un artículo yo. Para el blog de mi empresa, pero nos vamos ahí al Montemagno, ¿vale? Montemagno.com este hombre tiene aquí, pues básicamente un montón de información siempre. Y aquí tenemos esta que nos trae la navegación para ponerla abajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la tabbed page. Y nosotros ahora le tenemos que decir, de hecho, fijaros que me voy a copiar directamente esto, pom pom, y le voy a decir, oye, joven, colócate aquí abajo. Y me va a decir, oye, ¿esto de dónde viene? Y yo le voy a decir que esto viene de Android Specific, correcto, de aquí. ¿Vale? Y ahora, si ejecuto, en principio, debe estar abajo ya la tabbed page. Ahora viene la pregunta. ¿Queremos que esté abajo? Sí, queremos que esté abajo. No, queremos que, pues un poco lo que queramos. ¿Vale? Ahora ya está abajo. Si le ponemos, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear tres o cuatro pestañicas. Le vamos a poner aquí timeline. Esto va a ser búsqueda. Este siguiente va a ser notificaciones. Y por último tenemos aquí mensajes. Vale. Esto lo que pasa es que está tirando todo del mismo, pero de hecho ahora lo que vamos a hacer es crear todas las vistas del tirón y luego ya las vamos currando poquito a poco. Porque hay una que tiene mucho curro, que es la del timeline, porque el timeline tenemos que ir mostrando toda la información de la gente. De hecho, no sé exactamente si esto está siempre mostrando las imágenes en circulico. Timeline, mensaje. ¿Por qué no me...? Ah, bueno, claro. Vale, espera. Es que esto saca una nada más. Vamos a crear las vistas, que se tarda muy poquito. ¿Vale? Aquí tenemos vistas. Vamos a empezar por los view models. De hecho,
Hemos dicho que tenemos el timeline. El siguiente va a ser la búsqueda. Bum, pum, pum, una carpetica. New folder. Search. Eso me gustaría saber a la peña. ¿Qué os gusta programar? ¿Todo en inglés? ¿Todo muy cool en inglés? ¿O sois más de el idioma del dominio? ¿Vale? Ahí tengo una Search View Model. Ahí tengo siempre discusiones con la peña, porque yo ahí estoy con mi amigo Ramón. Raymond es un tío que sabe de esto mucho, mucho, mucho. Y estoy con él, estoy en el en que esto debe hablar el idioma del dominio, ¿vale? Y si el dominio son cuentas bancarias, de hecho las cuentas bancarias van a heredar de un producto bancario, pero cuando tú hables con tu cliente, tú vas a hablar de cuentas bancarias, no vas a hablar de accounts, porque el account puede ser para el login o puede ser para el. Entonces, ahí siempre hay un poquito de controversia. Hay peña que prefiere solamente en inglés y otra que. Notifications. Vale. Y otra que en el lenguaje del dominio, en la lengua materna del dominio. Vale. Pero bueno, esto es como todo. Notifications View Model. Vale. Esto lo tenemos. Y esto también de Navigation View Model. Vale. Vale. Y nos queda mensajes. Vale, pues una última. Message. Y en la última, el último View Model, que es Message View Model. Arreglamos el namespace, le colocamos el navigation y esto lo tenemos listo. Vale, pues entonces ahora ya nos vamos a las vistas y vamos a ir creando nuestra carpetica search y creamos nuestro search view new item y nuestro new item va a ser una content page y vamos a tener una search view. Vale. Esto siempre nos toca hacerlo. El reactive UI. Bueno, de hecho no, de hecho teníamos en las vistas no teníamos. Lo dejo para el siguiente capítulo. Vamos a hacer una vista base. ¿Vale? Por ejemplo, hay una cosa que vamos a tener siempre, que van a ser el background. Le vamos a colocar un color que siempre sea el mismo. Unos márgenes, unas medidas, un título a la barra de navegación. En fin, hay cuatro cosillas en la. En las aplicaciones que normalmente siempre son iguales, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí la content page y nos falta decirle que esto implementa el view model. Hemos dicho que esta es search view model, ¿vale? Esta en mayúscula y esto ya se lo coge. Entonces le quitamos la carpetica, ¿vale? Nos venimos aquí, le abrimos este y le decimos que esto ya no está ahí, que está en Views. Le quitamos que herede de Content Page y ya estamos heredando, ya se lo estamos diciendo en la vista, ¿vale? Entonces ahora aquí en Views añadimos otro folder y hemos dicho que este eran Notifications. Notifications. Vale, y en Notifications. Necesitamos colocar el Notifications View, que también va de Content Page. Notifications View. Tres cuartos de lo mismo, hay que cambiarle el tipo, ¿vale? Reactive Content Page, Content Page, que quedan más cool. Vale, esto le tenemos que decir, esto de momento le vamos a decir que no está en la carpeta Notifications, sino que va a nuestro view y aquí lo mismo
tenemos que decirle que esto está en el argumento, el view model va a ser notifications view model. Vale. ¿Es correcto, Darío? Notifications view model, ¿no? Notifications view model. Notifications. Ah, vale. Tenemos aquí un typo, ¿vale? Se lo cambiamos, lo renombramos. Le decimos que renombre, que haga el rename. Vale, este fuera. Y ahora sí, ya me lo... a veces es una tontería porque le puedes dejar el nombre y no pasa nada. Se lo vas a arrastrar. Pero es que cuesta tan poquito hacer el cambio. Incluso con Visual Studio sin nada, ¿eh? O sea, Visual Studio como IDE tiene un montón de información de puta madre y de shortcuts, que es una pasada. De hecho, el año pasado estuve en una charla de Juanjo, que no recuerdo su nombre, creo que en Twitter es Katsui. Juanjo, a ver. Katsui y a ver, Juanjo es un desarrollador. Aquí está Katsui, ¿vale? Es un desarrollador invidente. O sea, a ver, plantéatelo, ¿vale? O sea, escribir software es muy complicado. Pues ahora cierra los ojos y escribe software, ¿vale? Tú piensas en tengo que abrir el archivo de no sé qué para, o sea, mi respeto más profundo para este tío. Y estuve en una charla suya que hablaba de los shortcuts que tenemos disponibles en Visual Studio para no tener que levantar las manos del teclado. Es una pasada. Es una verdadera pasada. No sé si habrá algún vídeo en YouTube donde se pueda ver, pero vale, ya que estás por aquí, pues utiliza Google, ¿vale? Dale un poquito de caña a Google, que esto siempre va bien. Vale, entonces hemos metido las notificaciones, los mensajes, que me enrollo. Vamos al lío. Message. Y aquí, lo que no sé si podremos... Si tenemos acceso a la API de mensajes, no tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, ya lo... Message View. No sé si tendremos acceso, pero si no tenemos, pues ya lo... Reactive UI, pues ya lo campearemos. Reactive Content Page. ¿Vale? Esto arreglamos un poquito el namespace y aquí le decimos que esto va... a implementar nuestro view model, message view model. No, vamos a ver, es message. A ver si me merece más la pena cambiar uno u otro. Pues el view model, porque aquí tengo puesto message en todos lados. Vale, fuera, copiamos y listo. Esto le vamos a colocar aquí message, que esto no lo he puesto en las demás. Vale, entonces vamos a arreglar aquí el namespace, vamos a arreglar la implementación, la herencia. Lo borramos, esto está listo. Y ahora en Search hemos dicho que aquí le vamos a colocar que para que sepamos que estamos en la vista de Search. Vale, en la vista de notificaciones le vamos a colocar para que sepamos que estamos en la vista de notificaciones. Notifications. Y luego nos queda ya en la vista de mensajes. No, eso ya está en el timeline, también debe estar puesto. Texto también, timeline view, y nos queda registrar, ¿vale? Vamos a registrar en nuestro locator todas nuestras vistas. Tenemos
Timeline View, entonces locator, locator.current mutable, ¿vale? Mutable, ¿por qué? Pues porque vamos a hacer cambios, ¿vale? Y registramos. ¿Qué queremos registrar? Pues queremos registrar una new search view, ¿vale? Y que sea de tipo eViewFor search view model. ¿Vale? Voy a darle un poquito de alegría. Aquí esto va a ir con notification view. Y aquí esto va con notifications view model. ¿Vale? Y por último, este viene a ser message view. Y este es message view model. Correcto. Vale, lo tenemos. Entonces, vámonos a la main view. Y en la main view, aquí en el XAML, ya podemos cambiar. ¿Vale? Aquí tenemos búsqueda, tenemos timeline, búsqueda, notificaciones y mensajes. Vale. Entonces aquí cambiamos y este ya deja de ser el timeline. Aquí le colocamos el search, aquí le colocamos el notifications view y aquí por último ya le colocamos el message view. ¿Vale? Y ahora si los dioses del directo lo permiten, esto debe estar más o menos listo. Ahora mismo hemos puesto aquí con esta sentencia del bottom del toolbar place, hemos colocado donde queremos que se coloque. Cuidado que esto no es, que esto es Android, ¿vale? Android es, ¿qué ocurre aquí? Ah, vale, que es que no tengo icono. Vale, es que no tengo icono. Oh. Venga, vamos a ponerle un icono para todo. Le vamos a poner el icono para todo el mismo. El icon, vamos a ponerle el menú. ¿Vale? Que va a ser el pajarico en todos lados. ¿Vale? De momento, le ponemos el pajarico en todos lados. Aquí me lanza, claro, me lanza la excepción LiveXAML porque no es capaz de relanzar la vista, ¿vale? Si haces un cambio en XAML, normal y corriente, pero es que estás tocando la navegación, entonces él no es capaz de relanzar toda la navegación. Además, es lógico, está bien. Vale, y aquí ahora nos aparecerá el icono. O tendremos que ponerle el menú, punto. Sí, aquí está. Aquí está el iconico. ¿Vale? El iconico, lo que pasa es que vamos a lanzarlo en iOS para que veas la diferencia porque es muy cachondo. No lo puedo lanzar en Windows. Tengo que prepararlo. iPhone 7, que es el que utilizo yo normalmente. Una cosa, yo voy a lanzar en el iPhone, ¿vale? Yo para lanzar el iPhone, yo tengo un Mac Mini aquí en casa, no sé si lo he dicho en alguna ocasión. Yo tengo un Mac Mini conectado en red y desde mi ordenador lo tengo conectado y me traigo el emulador. Pero, importante, con Visual Studio Community Edition no te puedes traer el emulador, ¿vale? O sea, puedes desplegar con la community, pero necesitas desplegarlo en el Mac, ¿vale? Yo al principio, antes de tener la Enterprise, que es la que te lo trae, me tocaba o bien con un monitor en el Mac ver lo que iba ocurriendo y depurar, o bien con TeamViewer hacer todas las cosillas, ¿vale? Aquí creo que se ha muerto. Este es otro de los inconvenientes de Xamarin, ¿vale? De vez en cuando esto se muere. Y cuando se muere, os puedo garantizar que ya no hay nada que hacer. Vamos, si hay para hacer. De momento me está diciendo que no conecta con el servidor el LiveXAML.
¿Vale? Y probablemente es que no sé si tendré activado el linker. ¿Vale? Vamos a verlo. Pues no, aquí no está activado el linker. Vale, esto hay que verlo con más detenimiento. Quería intentar mostrar cómo funciona en el iPhone. Vamos a probar a ver si quiere arrancar, por ejemplo, aquí en el SE. ¿Vale? Es que Android es problema para el. Vamos, no es problemático realmente. O sea, realmente lo que tiene es un comportamiento por defecto en el que cuando tú colocas las diferentes páginas en la tabbed page, ¿vale? Él hace un uso de ese tabbed page distinto, ¿vale? Por ejemplo, le quita los nombres, quita los títulos y solamente deja el icono, que básicamente es lo mismo que vamos a hacer cuando lo tengamos. Pero si te fijas, hace aquí un efectillo, ¡pum! Con la navegación. De hecho, esto, efectivamente, esto ahora mismo está aquí navegando con el efecto swipe, ¿vale? Que a mí personalmente no me gusta nada que tenga este efecto swipe, ¿vale? De hecho, fíjate que tenemos aquí este cacharrico donde tenemos el menú, ¿vale? Que es donde se despliega. Esto yo creo que lo que vamos a hacer, nos lo vamos a currar un poco y vamos a hacernos una pantalla. Vamos a hacer una pantalla de un menú superior donde podamos meterle un poquito mano a todo esto, ¿vale? Pum, 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 pum. Esto lo tenemos listo. Esto no arranca. ¿Vale? Entonces, esto fuera. Esto no quiere arrancar. Nos lo cargamos. Voy a probar una última vez por si quiere arrancar el emulador, que lo veamos aquí en el iPhone. La verdad es que no hace nada especial el iPhone, porque realmente no hace nada especial, pero simplemente pintando lo mismo que en Android en nativo, es decir, tal cual son los CUPES de Forms, ya cambia, ya tiene ese tonillo de soy un iPhone, ¿vale? O sea, por eso pagas, porque yo lo valgo. ¿Vale? Y mola, la verdad es que muchas veces mola y por eso al final creo que todo el mundo se está yendo al diseño iPhone, ¿no? Al diseño iPhone que es el que realmente te queda chulo. Bueno, check-in server, esto no funciona. Vale, esto no va. Así es que nos vamos aquí a coger los cambios y vamos a darle un poquito de caña a Git. ¿Te parece? Muy importante, si no tienes mucha idea de Git, aprende mucho, todo lo que puedas y más. ¿Vale? Es importantísimo. Si no tienes bueno, puedes tener GitHub, es gratis, ¿vale? Hay por ahí también está Bitbucket, está GitHub, en fin, hay un montón de páginas donde lo puedes tener gratis. Yo trabajo con Visual Studio, trabajo con. Entonces, para mí lo más sencillo también es trabajar, casi siempre trabajo en mis proyectos personales, trabajo con Visual Studio Online, ¿vale? Yo tengo mi cuenta de Visual Studio. ¿Vale? Un segundín. Darío Villar, visualstudio.com. Y yo aquí tengo. Aquí. Aquí tengo repositorios privados. ¿Vale? O sea, yo tengo aquí la posibilidad de tener repositorios privados en Git, que siempre mola, ¿vale? No, y además no te cuesta un duro. De hecho, hasta cinco personas, creo, no cuesta ni un duro. Y yo tengo aquí mis repos privados.
¿Vale? Te lo digo por si quieres tener otra cosa aparte de GitHub, que también mola, ¿vale? Vamos a ir haciendo commits porque hemos hecho muchos cambios hoy, ¿vale? Entonces, aquí en el Navigation Service hemos metido, vamos a cerrar el stage, ¿vale? Y aquí básicamente lo que hemos hecho es cambiar la vista de inicio a Master Detail. Vale, podríamos hacer un único commit y decir un pequeño cambio en el proyecto, ¿vale? Que eso también se hace a menudo, pero prefiero hacer las cosas de otro modo, ¿vale? Aquí básicamente hemos hecho, vamos a ponerle aquí el stage, hemos cambiado, hemos pasado de content page a tabbed page, ¿vale? Pues entonces simplemente le colocamos aquí lo que hemos hecho. Cambiando de content a tabbed. Ya está. Con eso ya tenemos suficiente. Lo demás, a ver, lo demás está comentado porque tampoco tenemos menú. Menú View Model, creando la vista para el menú. De formación profesional. Estuve chateando un montón de tiempo y eso de subir las cosas sin las tildes me deja un poco jodido. Vale, creando la vista para los mensajes. Vale. Esto es al principio. Parece un poco un carajote, una mierda, pero luego cuando te acostumbras a ir haciendo commits pequeñitos, a la larga vas viendo que es verdad que te genera una historia de en el Git gigante, pero cuando necesitas saber dónde has tocado y vas a un commit, no tienes 200.000 archivos que has tocado para hacer no sé qué, sino que lo tienes todo un poquito más organizado, ¿vale? Y eso a mí personalmente me mola. Creando la vista para las notificaciones. Vale, commit. La vista de los servicios, las búsquedas. Creando la vista para las búsquedas. Otro timeline. Bueno, el timeline realmente, este lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Y estos dos también hay que colocarlo porque eliminamos, bueno, eliminamos, reordenamos la vista y la colocamos en su sitio, un poco más ordenado que eso. El orden siempre es bueno. Refactor y colocación. Refactor. Tampoco. Tampoco nos vamos a poner tan exquisitos. Vale, ahora tenemos aquí los recursos. De hecho, esto, tanto en este de iOS como Android, los vamos a meter todos juntos porque esto no tiene sentido hacer otro añadiendo iconos. Vale. Aquí ay, este lo teníamos que haber metido. Bueno, vamos a ponerlo aquí este. Y vamos a decir que registrando vistas nuevas. Vale. Aquí de hecho el servicio. Esto seguro que hay alguna forma de hacerlo, porque este e-Navigation Service tenía que haber ido con el Navigation Service, ¿vale? Y estoy seguro de que tiene que haber alguna forma de solucionarlo y de meterlo con el otro commit. Entonces, si sabes cómo se hace, pues y te apetece, pues me lo dejas en los comentarios y así aprendo, que siempre va bien. Cambiando
método de inicio de la app. Vale. Y luego estos son los view models. Entonces estos los vamos a meter todos juntos. Vale. Creando view models para las diferentes vistas. Y listo, Evaristo. Voy a... Aquí, bueno, una de las cosas habituales es hacer un... Más que un pull, haremos un fetch para ver si tenemos algo. Lógicamente, no hay nada porque nadie ha hecho una pull request ni nada por el estilo. Entonces, como no hay nada, pues no hay problema. Metemos un push. Tac, tac, tac. Esto está. Nos vamos a GitHub. Que en GitHub tengo yo que tener ya mi SHAMTweet. Y tiene que aparecer. Efectivamente. Vale, ya tenemos aquí las cosillas que hemos ido cambiando. Vale, ya está disponible en GitHub para que te lo puedas descargar si quieres. Ya hemos montado la primera. Ahora nos queda seguir montando cosillas. Vamos a en la semana que viene. Bueno, la semana que viene no lo sé, porque la semana que viene estoy de vacaciones. Pero aparte, me gustaría emitir el lunes. Lo que pasa es que no sé todavía si voy a estar en casa o voy a estar fuera. Si estoy fuera, no hay nada que hacer. De todas maneras, ya voy contando. Pero como voy a estar de vacaciones, probablemente le dedique un poco más de tiempo y haga alguna emisión más. Lo normal será que no diga nada, es decir, que solamente publicaré en YouTube, que voy a estar emitiendo, o sea, en YouTube, en Twitter. Si no me estás siguiendo en Twitter, tío, ¿qué haces que no me sigues en Twitter? O sea, no tienes corazón. Lo que haría sería decir en Twitter, pues, que en una hora emito, para que a la gente le dé tiempo a rehacer su vida y concentrarse en mi canal, que es lo más importante de esta vida. Pues, joven, muchas gracias por verme. Espero que te sirva de ayuda. Espero que, sobre todo, le des una vueltica y vayas, de todas las cosas que vas viendo, que utilices las que te vengan bien. Y sobre todo que refactorices dándole una vuelta al coco y decir, oye, pues esto se puede hacer mejor de este otro modo. Y lo de la pull request, bueno, pues no me hace especial ilusión o tampoco. O sea, yo básicamente intento ayudar. Si te viene bien, cojonudo. Muchas gracias por ver un capítulo más de Darío Alonso Presenta Diversión con Bandera. Hasta luego, tío.